El título lo tienen ahí bien claro. San Agustín Maniqueo, prólogo y epílogo de la adhesión a una fe religiosa. Suele decirse que somos lo que fuimos y seremos lo que somos. Con otras palabras, el hoy desvela el ayer y anticipa el mañana. Ahora bien, si toda opción de presente delata el pasado y predice el futuro, ¿qué podemos concluir sobre San Agustín, tomando pie de la opción hecha en un momento concreto de su juventud de adherirse al maniqueísmo, secta religiosa en relativo auge entonces? Esta pregunta orienta ya sobre el contenido de lo que les diré en los minutos que me voy a dirigir a ustedes. El logos, la idea central de la adhesión, es inseparable de un logos previo, el prólogo, y de otro posterior, el epílogo. Por tanto, voy a exponer primero el logos, la idea central, la decisión de hacer ese maniqueo, luego el motivo que la impulsó, el prólogo, y por último, las ideas que de ella resultaron, el epílogo. Primero, el logos, la decisión. Después de haber leído el libro de Cicerón titulado Hortensio y a continuación la Escritura Católica, el joven Agustín, universitario de 18 años, decidió adherirse al maniqueísmo. El maniqueísmo era una religión aparecida en Irán en el último tercio del siglo III. Gracias a su eficiente proselitismo, especialmente entre las capas más cultas de su entorno vital, experimentó un extenso crecimiento en poco tiempo. Apenas 30 años después de la muerte de su fundador Manes, ya había sido vetada en el Imperio Romano porque veía en ella un principio capaz de llevar a la disolución del mismo imperio. Su aparición se explica por el deseo de dar razón del gran problema, la existencia del mal. El fundador juzgaba que desde el monismo, es decir, desde la aceptación de un único principio, un único Dios, y más si es concebido como todopoderoso y bueno, según proclama la tradición judeocristiana, tiene difícil explicación. En última instancia, el responsable del mal sería ese único Dios. La explicación del problema, encuadrada en una comprensión de la realidad entera y de la historia, se ofrecía a los seguidores de esa religión en los escritos del epónimo Manes, complementados con la escritura cristiana, es decir, el Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento no lo consideraban cristiano, expurgada e interpretada a la luz de los escritos del mismo Manes. Para dar razón del mal, la nueva religión forjó un mito. A una estructura fundamental se añadían otros aspectos que variaban según lugares, buscando cierto grado de mimetismo religioso de gran eficacia para la captación de adeptos. El maniqueísmo africano, por ejemplo, se caracterizaba por el rol especial reservado a Cristo y al Paráclito. La estructura fundamental aludida consistía en un radical dualismo metafísico. Dos principios o reinos, ambos eternos, denominados luz y tinieblas, sin mal alguno el primero y sin bien alguno el segundo, representaban la realidad primordial y eran concebidos como el origen de todo bien y de todo mal respectivamente. Pero solo consideraban Dios al principio del bien. La relación entre ambos principios se desarrollaba en tres etapas que denominaban inicio, medio y fin. En el inicio reinaba una separación absoluta entre ellos, que sin embargo no impedía que se conocieran. Ese conocimiento originó la etapa intermedia, cuando el reino de las tinieblas atacó al reino de la luz, llevándose una parte de él. A partir de ese momento, la luz y las tinieblas, léase el bien y el mal, quedaron entremezclados.
mezcla deseada por el mal y sufrida por el bien, cautivo del mal. Para recuperar esa parte prisionera, el reino de la luz fabricó el mundo utilizando como material elementos del reino del mal, por lo que no puede hablarse de creación. En la tercera etapa, la final, los dos reinos volverán a estar separados, pero la situación no será del todo idéntica a la inicial. Presupone la victoria del bien sobre el mal, pero no plena, porque el bien no recuperará toda la luz perdida, quedando una porción de la misma en eterno cautiverio. Esta estructura fundamental se completa, según indicamos, con otros elementos también importantes. En todo cuanto existe se encuentra prisionera una porción divina, mayor o menor. Eso significa que entre una piedra, una mosca, una lechuga o un hombre no hay diferencia cualitativa alguna, solo cuantitativa, en relación a la luz divina que cada ser encierra. A partir del mito, la libertad humana queda en entredicho. El hombre es un juguete de esas dos fuerzas adversarias, el campo en que ellas ajustan sus cuentas. La historia se entiende como tiempo soteriológico, es decir, tiempo de salvación. Lo novedoso es que en el maniqueísmo el salvando o el salvado no es el hombre, sino Dios, la luz, el bien. Y el salvador no es Dios, sino el hombre, quien puede rescatar los fragmentos divinos de las garras del mal. Con este objetivo de salvación, Dios emanó algunos seres, entre ellos Jesús y el Paráclito. Jesús tomó la apariencia de hombre para poder comunicarse con los hombres, pero no lo era. El mito no podía asumir que un ser de procedencia divina constase de carne, es decir, de materia propia de su adversario, el mal. Su función era iluminar a los hombres sobre el significado del mito. Si la salvación de Dios consiste en liberarle de la materia, se entiende la exigencia de una vida ascética de renuncia a todo lo material y corpóreo. Al respecto, los adeptos de la secta se dividían en dos grupos, el de los oyentes, cuyo compromiso era menor, y el de los elegidos, cuyo compromiso era absoluto. Estos, los elegidos, los perfectos, estaban obligados a guardar una especie de tres votos que ellos llamaban sellos, el de la boca, el de la mano y el del seno, que les prohibían respectivamente comer carne, ejercer la más mínima violencia, reproducirse. En términos modernos, se diría que eran veganos, pacifistas y misógenos. Los primeros, los oyentes, los novicios diríamos, proporcionaban a los segundos, los perfectos, cuanto necesitaban. Así es presentado brevemente el mito. Se podía haber hecho de una forma más detallada, pero por una parte reclamaba más tiempo del que disponemos y por otra parte creo que no es necesario para el contenido de la conferencia. El prólogo, lo que antecedió. Cartago, la ciudad universitaria de San Agustín, era en el norte de África romana lo mismo que Alejandría en Egipto, un gran mercado de ideas de todo tipo, entre ellas las religiosas. Como todo mercado, también el religioso se mueve por la ley de la oferta y la demanda. Las religiones ofrecen lo que creen que demandan los destinatarios de su mensaje, y estos se adhieren a las que satisfacen mejor sus exigencias personales. Ya he aludido antes al fuerte tinte cristiano del maniqueísmo africano, al que Agustín se adhirió y en el que residió 9 años. A partir de esa adhesión es posible, pues, adivinar los valores en alza para el joven de Tagaste.
El paso es lógico siempre que se tenga en cuenta que la religión no es un valor más entre otros, sino un valor que toca a todos los demás, que es una oferta global en el sentido que afecta a la totalidad de la persona, incluido su mundo de referencias externas. Toca tanto el ámbito privado como el social. Trasciende a la persona misma tanto en la dirección vertical como en la horizontal. Hay que asumir que la adhesión de Agustín al maniqueísmo no fue resultado de un capricho momentáneo, sino que obedeció a razones profundas, quizá no siempre percibidas conscientemente por él. Los datos que poseemos nos permiten afirmar que detrás de esa adhesión se encuentra la satisfacción de una inteligencia penetrante, de una voluntad con aspiraciones limitadas, de una sociabilidad desbordante, en el plano natural, diríamos. Y, a la vez, en el plano religioso, una profunda raíz cristiana, una cierta cultura bíblica, una conciencia moral y una ansia de espiritualidad. Que intelectualmente era un superdotado, lo reconoce él mismo en sus confesiones. Ahora bien, la inteligencia es a la vez capacidad y acto de entender, de penetrar en el misterio de las cosas. La capacidad es puro don de la naturaleza que la otorga en distintos niveles. El acto es, además, arte, porque requiere como complemento claves de acceso. El maniqueísmo ofrecía a Agustín llenar su capacidad de convicciones propias ya en origen, no convicciones ajenas, es decir, de razones, no de fe. Le ofrecía la clave de acceso para comprender y explicar la naturaleza de los seres, del tiempo, de la historia, del comportamiento y destinos humanos. En un escrito dirigido a un amigo al que él, Agustín, pretendía recuperar para la fe católica, escribe: ¿a quién no iban a seducir tales promesas, sobre todo si se trataba de un espíritu joven, ansioso de verdad, orgulloso y de fácil palabra, como era yo? Yo, que cuando los encontré, ardía en deseos de poseer la verdad auténtica y clara que ellos me prometían, y de abrevar en ella mi sed. La oferta, pensaba Agustín, no podía tener más quilates. En palabras del mismo Agustín, se trata de promesas que producen gozo en el alma por su misma naturaleza. El maniqueísmo se le presentaba como una fuente, y él se acercó a ella con su cántaro, pero, señal de inteligencia, llevando de momento un cántaro chiquito. Antes de cargar con uno mayor, tenía que probar personalmente el agua. Tampoco a este respecto le bastaba la fe. De hecho, se integró en la secta en la categoría inferior, la de los oyentes o catecúmenos, no en la superior, la de los elegidos. Poseyó también una voluntad férrea, acompañada de una ambición sin límites en una dirección precisa, la de destacar sobre los demás, ser el primero en todo. Se creyó lo que decían de él, esto es, que era un niño de futuro prometedor, y se propuso demostrarlo con datos verdaderos o inventados. Ejemplo de lo primero es el orgullo que experimentaba por ser el primero en la clase de retórica, dejando a los demás compañeros la primacía en sus gamberradas y novatadas a los alumnos que llegaban nuevos de otros lugares del país. El número comparativamente bajo de adeptos de la secta, al menos de los elegidos, en vez de retraerle, le motivaba. Al pensar que las élites son siempre minoritarias,
Son ellas las que eligen lo auténtico, lo verdadero, mientras que las masas se dejan guiar por lo fácil. Por otra parte, la semiclandestinidad en que se movía la secta debió estimular el ansia de andanzas del joven. Ya dentro de la secta, su éxito proselitista debió ser tal que ante el temor de que la abandonara su jefe supremo en África, el obispo Fausto, se rebajó a asistir a las clases del entonces joven profesor para satisfacer su ego y así poder retenerlo con ellos. Agustín estaba dotado también de una sociabilidad desbordante. Refiriéndose a su niñez, confiesa que le deleitaba la amistad. Ya de mayor, no concebía la vida sin ella, única vía para conocer a las personas. Y en el maniqueísmo encontraba condiciones óptimas para cultivarla. Como en todo grupo perseguido, o sobre cuya cabeza pende siempre la espada de Damocles, el grupo es lugar de convivencia, de confidencia, de protección recíproca. A los de fuera se les ve como potenciales enemigos, a los de dentro como los únicos en quienes confiar, a quienes confiarse, de quienes no se espera una delación llegado el momento de peligro, en quienes buscar consuelo en los momentos de angustia, que eran potencialmente frecuentes al menos potencialmente para los maniqueos, porque estaban perseguidos, aunque de ordinario pues no se metiesen con ellos, salvo que hiciesen alguna gamberrada, diríamos. El valor de la amistad dentro de la secta la experimentó Agustín en la mayor crisis existencial de su juventud, cuando murió un amigo maniqueo. Aunque él mismo reconocerá más tarde que en sus palabras había bastante retórica, han pasado a la posteridad como la expresión más viva del sentimiento de amistad. Pero más allá de las palabras, como prueba está el hecho de que solo la compañía de los amigos maniqueos fue capaz de cicatrizar su herida, aunque después de bastante tiempo. Otras cosas, escribe él, había que cautivaban mi alma con ellos, como era el conversar, reír, servirnos mutuamente con agrado, leer juntos libros bien escritos. En definitiva, Agustín encontró en el maniqueísmo la vía de salida a tres deseos fundamentales del hombre, de los que hablaban los estoicos con otro nombre: verdad, autoafirmación e interacción. Pero amén de esas exigencias naturales, el joven Agustín estaba ya en posesión de unos valores específicamente religiosos. Agustín fue siempre un cristiano. Hay que desterrar la idea de que Agustín era un pagano que se convirtió al cristianismo. Agustín fue siempre un cristiano y su conversión fue una vuelta a la fe católica en la que había sido educado por su madre. Institucionalmente fue cristiano desde pocos días después de nacer, cuando su madre procuró integrarle entre los catecúmenos de la Iglesia. Subjetivamente, desde que tuvo capacidad para ello. Cuando en el curso de sus estudios le tocó leer el libro de Cicerón, el Hortensio ya mencionado, solo una cosa enfrió su entusiasmo por él: no encontrar allí el nombre de Cristo que, dice, había mamado con la leche de su madre. Él entendía que la sabiduría, a cuya búsqueda le invitaba a entregarse el filósofo, además de príncipe de la retórica latina, solo la podía encontrar en Cristo. En este contexto entenderá que Agustín se hiciera maniqueo quien lea estas palabras suyas. De sus bocas, las de los maniqueos, no se apartaba tu nombre,
el de Dios Padre, el de nuestro Señor Jesucristo y el de nuestro Paráclito y Consolador, el Espíritu Santo. A mayor abundamiento, los maniqueos cultivaban una tierna piedad hacia Jesús, como muestran salmos de la secta descubiertos en excavaciones en Egipto. La piedad crística que Agustín había recibido de su madre podía alimentarla bien dentro del maniqueísmo. Lejos de apartarle de Jesús, los maniqueos le acercaban a él en aquel momento de su primera juventud. Su mensaje no sonaba en términos como estos: te has equivocado de cabo a rabo y tienes que cambiar, sino en otros términos como estos: el mismo camino que sigues lo hallas más claro y expedito con nosotros. Le ofrecían, pues, un cristianismo más puro, acomodado a su condición de estudioso, a su categoría intelectual, un cristianismo al que por eso mismo su madre no podía tener acceso. Funcionaba la psicología, pues el hombre es reacio a reconocer el propio error, pero está siempre abierto a iluminaciones en el camino emprendido. Educado por su madre Mónica, el joven Agustín tenía ya una aceptable formación cristiana. Al menos conocía bien el papel que en la fe jugaba la Sagrada Escritura como lugar en que encontrar la verdad. Esta constatación explica que en su búsqueda del Jesús, que no había encontrado en Cicerón, se dirigiese en primer lugar a la Escritura. Primero a la Escritura católica, las Escrituras santas, dice él, y cuando habla de santas se refiere específicamente a la católica, que desechó de inmediato, porque habiéndolas leído desde una clave maniquea, o fundamentalmente maniquea, las encontró incoherentes y contradictorias. A partir de ese momento, consideró que debía buscar a Jesús en las escrituras maniqueas, de las que, como ya indiqué, también formaba parte el Nuevo Testamento, aunque mutilado. Los maniqueos le ofertaban una escritura purgada de errores y no reñida con la lógica, acusación que vertían continuamente contra la escritura católica. El edificio se sostiene sobre los cimientos. Según sean estos, así uno acepta habitarlo o no. Y el joven Agustín encontró la escritura maniquea mejor cimentada que la católica. Tampoco extraña, pues, que cambiara su residencia religiosa. De la Iglesia católica se mudó a la Iglesia maniquea. El joven Agustín tenía una viva conciencia moral. Quizá hasta le atenazaba un cierto complejo de culpabilidad, explicable por la educación rigurosa de su madre. Culpabilidad provocada no tanto por su comportamiento concreto, cuanto por haber hecho caso omiso de sus recomendaciones. Como él dice, haber desobedecido a su madre y a esa madre y a aquella madre concreta. Quería ella, escribe, y recuerdo que me amonestó en privado con grandísima solicitud que no fornicase y sobre todo que no adulterase. Pero esas advertencias me parecían mujeriles, a las que me hubiera avergonzado obedecer. Se hubiera avergonzado obedecer, dice, y de hecho la desobedeció. Ante esta situación le venía como anillo al dedo la propuesta maniquea. El maniqueísmo, exigente sin duda, podía ser entendido como sedante de remordimientos de origen moral. Como dice el mismo Agustín, mi soberbia se deleitaba en considerarme exento de culpa y no tener que reconocer el pecado cuando había obrado mal, porque, según la doctrina de la secta, no era él quien pecaba, sino no sabía qué naturaleza extraña la que pecaba en él. Principio liberador de una conciencia atormentada, sin duda.
La nueva religión le ofrecía, además, un modo de lavar los pecados que, curiosamente, consistía, desde su perspectiva, en cometer otros. Suministrar alimento a los perfectos eximía del pecado que iba necesariamente asociado al hecho mismo. Por ejemplo, arrancar del árbol la fruta con que iba a alimentar al elegido era pecado, en cuanto a acto de violencia contra la sustancia divina presente en el árbol. En este contexto escribe el santo: deseaba purificarme de mis inmundicias llevando alimento a los santos, los elegidos, para que la oficina de su estómago fabricasen dioses que me liberasen. Habría que explicar un poco la parte del mito que está detrás de esta afirmación, pero no es posible. Era algo similar al conocido dicho popular español: quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Ellos cometían un pecado, pero era por el bien de Dios, porque facilitaban su liberación gracias a que los elegidos comían aquella fruta. También desde aquí se entiende, pues, que Agustín se adhiriese al maniqueísmo. Un último aspecto: dotado para ser el primero y educado para ser el mejor, Agustín aspiraba a la perfección, pero conocía sus límites morales. Le exigía un precio que en aquel momento de su juventud no estaba dispuesto a pagar. Pero la secta, a la vez que aseguraba tranquilidad a los que de momento apenas conseguían alzar el vuelo, mantenía la tensión en los mejores espíritus. A eso servían los dos niveles de pertenencia, como oyente y como elegido, que podían ser sucesivos. Daban tiempo al tiempo para que el candidato pudiese recaudar fondos espirituales y psicológicos a fin de luego ser capaz de pagar ese precio alto que le exigía la perfección maniquea. Agustín se hizo maniqueo oyente, esperando llegar a ser perfecto. Inteligente como era, se cuidó de actuar precipitadamente. Antes de arriesgarse, tenía que verificar la verdad y viabilidad de las promesas que le habían hecho. Por eso se quedó en la categoría de oyente y no entró de inmediato, pues, en la de los elegidos, aparte de los problemas morales a que he hecho referencia también. Conclusión. A Agustín le arrastraron el maniqueísmo sus dotes naturales y la educación cristiana recibida de la madre, junto con la habilidad de los maniqueos para ofertarle lo que se ajustaba a sus dotes y a sus convicciones. Le arrastró al maniqueísmo su aspiración no solo a lo grande, sino a lo máximo, al carecer del corrector de la experiencia que frenaría su entusiasmo juvenil. Pero si el corrector era la experiencia, era solo cuestión de tiempo. De hecho, sus mismas dotes naturales y su formación previa le permitieron ir evaluando poco a poco no los objetivos a los que nunca renunció, sino los medios para lograrlos y lo que él creía que eran logros alcanzados. No desde la teoría, sino desde la práctica. Él era suficientemente inteligente para comprender que el ideal pocas veces se alcanza, si es que se alcanza alguna vez, y que la defección es pan de que se alimenta a diario la condición humana. Pero era a la vez lo suficientemente honrado para reclamar el reconocimiento de la propia deficiencia y que no se la tape consciente y sistemáticamente con el engaño, como advirtió que hacían sus maestros maniqueos. Es cierto que esto entra también dentro de la deficiencia humana, pero no aparece ya como un déficit, sino como un añadido. Es decir, no cae en el haber de la debilidad, sino en el de la pura malicia. No es mi intención exponer aquí las múltiples causas por las que Agustín se desvinculó progresivamente de la secta. Me limito a afirmar que en conjunto fueron las mismas que lo llevaron a ella.
Como decía, la experiencia fue sofocando poco a poco los entusiasmos de la primera juventud. El viento de la realidad fue apagando la vela encendida de sus ilusiones, lentamente, porque la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza de que alguien le mostrase que en el momento concreto estaba sufriendo de estrabismo por lo que percibía la realidad distorsionada. Hasta que con la llegada del gurú maniqueo, el obispo Fausto, descubrió que de estrabismo nada, que la propia visión era totalmente correcta y la visión antigua saltó por los aires. Pasamos a la tercera parte, el prólogo. Perdón, el epílogo. Después de haber presentado el prólogo, lo que precedió a la decisión de hacerse maniqueo, es hora de pasar al epílogo de lo que siguió, que igualmente figura en el título de la exposición. No voy a hablar de lo que siguió de inmediato, durante el tiempo de esa adhesión, de esa permanencia en la secta, sino a lo que quedó una vez que hubo abjurado de ella. La relación de Agustín con el maniqueísmo ha sido diversamente valorada. Mientras aún en vida suya, de un maniqueo secundino sostenía que nunca había sido maniqueo Agustín, el pelagiano Julián de Clana le acusó de no haber dejado nunca de ser maniqueo. Estamos en maniqueísmo puro, los extremos. Entre los autores modernos no son pocos los que consideran que no se despegó nunca enteramente del maniqueísmo. Asumen que el abandono de la secta por parte del convertido fue sincero, pero no real. En otros términos, que subjetivamente creyó abandonarlo, pero objetivamente permaneció atrapado en sus redes. Objeto de críticas aceradas, atribuyen a su antigua militancia maniquea opiniones que comparte con prácticamente la totalidad de autores cristianos de la época que nada tuvieron que ver con el maniqueísmo. Del hecho de que pudo haber sido, concluyen que fue, olvidando el principio clásico, «Abpose adese non vale tilasio», es decir, del hecho de que algo haya sido posible, no se sigue que haya tenido lugar. Considero innegable que San Agustín abandonó subjetiva y objetivamente el maniqueísmo y a la vez que el maniqueísmo siguió presente en su vida. Pero no porque siguiese cautivo de él, sino precisamente por lo contrario. En efecto, primero como presbítero y luego como obispo, el pastor de Hipona estuvo condicionado por el maniqueísmo. Pillado en otro tiempo en sus mallas, quería que nadie más repitiese su experiencia. De ahí su empeño en remover del camino por el que transitaban sus fieles unos lazos que él conocía bien. Quería evitar a toda costa que, como le pasó a él, quedasen enredados en ellos y que, soñando con un cristianismo de nivel superior, abandonasen la Iglesia católica y pasasen al maniqueísmo. A esa motivación responden algunas constataciones que paso a señalar. Primero, el maniqueísmo le llevó a purificar la imagen de Dios. Fue una obsesión que tuvo siempre como pensador, que el cristiano no se haga un dios a su propia imagen y semejanza. Él sabía que es fácil invocar una cosa por otra, que se puede estar invocando una realidad inexistente incluso, que al buscar a Dios le salga al encuentro algo distinto de él. Por eso mismo, el maniqueísmo le ayudó a reforzar la idea de la trascendencia de Dios heredada de la tradición filosófica. En este contexto puede entenderse esta afirmación de un sermón. Si crees haber entendido a Dios, entonces
No es Dios eso que has entendido. Segundo, la experiencia maniquea le llevó también a afinar los medios que posibilitan el encuentro con Dios, con ese Dios trascendente. Su reflexión al respecto le convirtió en un referente clásico de la teología fundamental, sobre todo por su modo de entender las relaciones entre razón y fe. Las concibe como dos vías necesarias e imprescindibles que no funcionan cada una a su modo por su parte, sino inseparablemente. La fe carece de sentido si no se apoya en la razón. La razón tiene poco vuelo si no se sirve de la fe. El paso por el maniqueísmo dejó también su influjo en la presentación agustiniana de la Escritura. Antes de recurrir a ella, es preciso haber definido sus contornos materiales y discernido unos criterios válidos de interpretación. Lo primero llevó a Agustín, a un presbítero, a promover en un concilio de Hipona la primera formulación completa en Occidente del canon de la Escritura. Lo segundo, a mostrar la armonía en la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y luego entre unos evangelistas y otros. En ambos casos, las diferencias no se resuelven en oposición, sino en enriquecimiento. Las huellas del maniqueísmo se perciben también en el ámbito de la antropología del santo. Al enemigo ni agua, suele decirse. La antropología maniquea, caracterizada por la división del hombre, la carencia de libertad y el desprecio del cuerpo, fue causa y ocasión para presentar otra antropología que ponía énfasis en dos conceptos, el de la unidad de alma y cuerpo y el de la libertad. El primero presuponía la bondad del cuerpo. El segundo conllevaba hacer al hombre responsable de sus actos en el bien y en el mal. Si en un primer momento Agustín vio en el platonismo un sustituto aceptable del maniqueísmo, en un segundo momento se fue desprendiendo de ciertos aspectos el platonismo por su coincidencia con el maniqueísmo. La bondad del cuerpo no fue un capítulo aparte de su nueva visión de la realidad, sino simplemente de una visión más global. Del pesimismo pasó al optimismo metafísico. El abandono del dualismo metafísico y la vuelta al monismo bíblico y cristiano le condujo a percibir la bondad de todas las cosas. De un Dios omnipotente y bueno no podía salir nada malo. Pero el hecho innegable es que el mal existe y era el punto de fuerza de los maniqueos en su campaña proselitista. ¿Cómo entenderlo? Por paradójico que pueda parecer, por la bondad de Dios que quiso hacer al hombre como él, es decir, libre. Y esa libertad es la fuente del mal moral. El santo rechaza que exista el mal metafísico y explica el mal físico y el mal moral. El mal físico proviene de la limitación objetiva de todo lo creado, por ser creado, por ser finito, limitado, temporal, y el mal moral de la voluntad libre del hombre. En última instancia diríamos que de la bondad de Dios, que por amor al hombre, quiso hacerle como él, libre, y esa libertad tomó una dirección equivocada. Último aspecto que señalo, el maniqueísmo dejó en San Agustín también el ansia de perfección que no logró en su etapa maniquea y que hallaba expresión en el formar parte de la categoría de los perfectos elegidos. Recordemos las dos categorías de fieles dentro de la secta, la de los oyentes y la de los elegidos. Dos categorías jerarquizadas objetiva y subjetivamente, con diferencias sustanciales. Agustín, vuelta a la fe católica, mantuvo estas dos categorías,
los monjes y los simples fieles, jerarquizadas ciertamente en el plano objetivo, no necesariamente en el subjetivo. A diferencia del maniqueísmo, en el que los primeros, los oyentes, solo conseguían la perfección buscada si desaparecían como tales y se transformaban en los segundos, los perfectos, Agustín consideraba a los unos y a los otros, es decir, a los monjes y a los simples fieles, como dos caminos diferentes que conducen ambos a la misma meta. Como conclusión definitiva, traigo aquí una reflexión agustiniana que ha inspirado el tema de esta mi intervención. El santo se pregunta, ¿cómo fue posible que Adán, creado, según su concepción, en plenitud de facultades intelectuales y morales, transgrediera en el paraíso el precepto divino? Para explicarlo, el santo recurre a su amor por su mujer Eva. Porque la amaba sinceramente, no quiso defraudarla y aceptó satisfacer su deseo, que contravenía el precepto de Dios. En resumidas cuentas, lo que hubo fue una intención subjetivamente noble, pero objetivamente equivocada. Adaptado a nuestro tema, podemos hacernos la misma pregunta respecto a San Agustín. ¿Cómo él, joven tan extraordinariamente dotado, fue capaz de adherirse al maniqueísmo, religión falta de toda lógica y coherencia a sus ojos posteriores? Él, con referencia a Adán, lo explica desde, y asimismo, lo explica desde los valores humanos y cristianos que en aquel momento le seducían. La opción le parecía totalmente coherente desde sus presupuestos, aunque fuese errada desde la realidad objetiva. Como en el caso de Adán hubo buena voluntad, complacer a su mujer, también en el de Agustín, satisfacer legítimas apetencias personales. Y como en el caso de Adán hubo una extraña negligencia, descuidar el precepto de Dios, en el de Agustín hubo un error de apreciación, no contrastar debidamente las ofertas recibidas. Lo que, sin embargo, distingue ambos casos son las consecuencias derivadas de una y otra opción. En principio, ambas bien intencionadas. En el caso de Adán, efectos inesperados e indeseados. En el caso de Agustín, los positivos aspectos doctrinales y espirituales que acabo de señalar. No siempre un error acarrea consecuencias negativas. A veces se manifiesta como el renglón torcido con que Dios escribe derecho. Gracias por vuestra atención.